¿Qué pasa, homifelas? Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Cuál es el tatuaje más feo que existe? Pues no lo sé, porque hay muchísimos. Pero del que sí que os puedo hablar es del tatuaje famoso más feo que existe, y no son los tatuajes biomecánicos ni los trash polka. Que por cierto, quiero aclarar ya que mi intención con este tipo de vídeos, cuando me voy un poco más al tema de la comedia, no es faltarle al respeto a nadie ni criticar los tatuajes de otras personas. Cada uno que se tatúe lo que quiera, y si uno está contento con sus tatuajes, eso es lo importante. Lo que yo pretendo hacer aquí es reírme un poco de diestro y siniestro, al igual que me río de mí mismo y de la gente que me rodea. Es pura comedia. O sea que, una vez aclarado que en el mundo y el canal de los homifelas solo existe el amor, el respeto y los good vibes, vamos a lo que nos compete. Si has acabado en este vídeo por motivo de vete tú a saber qué y te estás preguntando quién es este pringao, pues lo que quiero decirte es que quiero ser tu amigo y que bienvenido a mi canal. En este canal hablo mayoritariamente de tatuajes y otros menesteres de importancia mundial, como por ejemplo la moda, el deathcore o cómo hacer crecer tu masa testicular para que ganes las competiciones que haces con tus amigos de a ver quién los tiene más grandes. Ahora permíteme invocar a Miguel Ángel Muñoz y a Nene Fresco para darle paso al vídeo. ¡Dentro! ¡Intro! Me llevo follando a tu bitch desde el Club Megatrix. Deja que folle la verga del negro si le hace feliz. En algún momento de los últimos años, una foto del tatuaje de una pantera triunfó en internet, y no precisamente por lo bien hecho que estaba. De hecho, se hizo famosa porque la empezaron a postear en Instagram y en múltiples foros de tatuaje para reírse de lo mal hecho que estaba ese tatuaje. Una de mis teorías, y de la de mucha gente, es que ese tatuaje pudo subirse por primera vez al Instagram de Saki Tatus y por eso quedó bautizada como la Saki Panther, que se le conoce como Saki Panther porque ese nombre hace referencia a su esencia como tatuaje. Una pantera asquerosa que no hay por dónde cogerla. Suquea a un nivel técnico-visual que es impresionante. Es el compendio de los tatuajes mal hechos. ¿Y qué pasa con la pantera roñosa, René? ¿Qué pasa? ¿Que ahora que tienes el partner vas a subir vídeos hablando de cualquier cosa? Pues no. Mi intención era crear un vídeo en el que yo iba a comentar tatuajes muy bien hechos y tatuajes muy mal hechos. Y es una serie que tengo pensado lanzar en el futuro. Y estaba trabajando en uno de los primeros vídeos y obviamente quería meter a la Saki Panther, pero claro, en ese momento me di cuenta de que la Saki Panther realmente no es solo un meme de internet y uno de los peores tatuajes de la historia, sino que se ha convertido en un icono del mundo del tatuaje, y pensé que sería interesante hacer un análisis artístico para uno de los vídeos del canal. Y aquí estoy. Porque esta pantera es lo grotesco y lo ordinario hecho movimiento artístico. O sea, esta pantera es vanguardia. Y os voy a explicar por qué. Lo primero, me parece interesante pensar en esta pantera mal hecha, en la Saki Panther, en esta cosa horripilante, a saber quién hizo eso y en qué estado. Lo importante es relacionarla con el tema de los covers, de la reinterpretación, o sea, lo que son las versiones. Por ejemplo, cuando sale un tema de música que pega fuerte, sobre todo en el ámbito mainstream, podemos ver perfectamente como un montón de individuos empiezan a hacer covers, versiones de esa canción. Gente en sus casas escuchan la canción y dicen, vale, ahora yo quiero hacer mi versión con piano, mi versión con violín, mi versión beatbox, lo que sea. E incluso grupos de música que tocan estilos completamente distintos, bien sea rock, deathcore, metalcore, trap o cualquier otro género que lo esté petando ahora, deciden hacer versiones de esa canción que lo está petando, adaptarla a su género. Nosotros entendemos perfectamente por qué se hace esto. Porque cuando hay algo que es bueno o que le gusta a mucha gente, el resto de la gente quiere imitarlo y formar parte de ello. Y los que tienen la habilidad de aportar un extra quieren reinterpretar esa obra artística, y es que eso lo vemos todos los días en los vídeos de YouTube en el que la gente hace versiones de canciones constantemente. Tienen muchísimo éxito y es precisamente por eso, porque están imitando algo que le gusta a mucha gente y que tiene una cualidad única como obra artística. Pero ¿qué pasa cuando descontextualizamos ese concepto de reinterpretación, de versión del mundo musical mainstream, por ejemplo, y lo llevamos más al mundo macarra del tatu en plena era digital? ¿Qué ocurre? Pues ocurre la Saki Panther. Que ese culto a lo artístico se acaba enfocando desde una perspectiva distinta y se convierte en un culto a lo horrible, a lo vulgar y a lo hortera. Una oda al feísmo, rozando lo quiche pero olvidándose y dejando a un lado totalmente la intención estética del quiche y quedándose solo con el mal gusto. Y precisamente por eso es maravillosa la Saki Panther, porque en pocos ámbitos artísticos se le podría dar tanta importancia al despliegue de recursos de un artista manco a la hora de ejecutar cierta obra como ha ocurrido en el mundo del tatu con la Saki Panther. Ah, bueno, no. También se le dio muchísima importancia a la restauración del Ecce Homo en el pueblo de Borja, en Zaragoza, cuando esta señoriña quiso restaurar una imagen de Cristo de 1930, y su manera de restaurar
en vez de poner guapete al Señor Jesucristo, lo convirtió en una especie de paquirrín alienígena que da bastante como miedo. Y, joder, Internet se ocupó de darle la difusión que merecía. Y esto es precisamente un poco lo que ocurrió con nuestra amiga la Pantera, ¿no? Que de todos los tatuajes mal hechos, habidos y por haber en el mundo del tatu, el Consejo de Sabios de Internet decidió elegir ese, potenciarlo y publicarlo en todos lados. Y esta especie de pantera, que no es una pantera, es como una especie de retrato hecho por un niño de 4 años a punto de vomitarse encima de un gato al que le está dando un ictus. Y es que es buenísima, es que no tiene sentido lo guapa que está. Lo gracioso y lo medianamente esperado es que después de la viralización, algunos valientes decidieron hacer su propia versión de la Saki Panther y tatuársela en su piel. Pero claro, siempre hay los míticos dos engorilaos que se pasan de la línea. Pero yo pensé que quedaría ahí, sinceramente, yo nunca me imaginé que pudiese llegar más lejos. Pero sí, llegó más lejos. Es que a día de hoy, o sea, tú escribes el hashtag Saki Panther en Instagram, para empezar hay más de 1000 publicaciones, pero es que son 1000 publicaciones en la que cada una de ellas es un tatuaje, ni siquiera una ilustración. Es un tatuaje que una persona se ha hecho de su versión o la versión de su tatuador de la Saki Panther. Y los hay increíbles a nivel técnico, los hay súper cutres también, eso sí, ninguno tan cutre como el original, porque es que el original es impresionante, o sea, es insuperable eso. Es que mirad esto, por favor, es que los hay buenísimos, los hay realmente buenos. Pero es que claro, ninguno comparado con lo malo que es el original. Incluso hasta las malas versiones del Saki Panther no consiguen superar en atrocidad a ese primer Saki Panther que se ha hecho, porque es que es tan malo que yo no me imagino cómo un tatuador ha podido llegar a hacer eso. Yo es que ni con un tenedor y 41 de fiebre a las 7 de la mañana después de una noche de fiesta puedes hacer un tatuaje tan asqueroso. O sea, es que es inviable. Yo no entiendo qué le pasaba a la persona que lo hizo y a la persona que se dejó hacer. Es que no me cabe en la cabeza, pero me alegro por los dos, ¿eh? Imagínate que el que lleva el Saki Panther original está viendo esto, o el tatuador que lo hizo está viendo esto. Yo lo que siento es pura admiración por vosotros dos. Aquí estamos con la comedia, con el chiste y con la guasa, pero impresionante, sois leyenda ambos, así que respect. Pero ahora deleitémonos con esta selección de Saki Panthers que yo mismo he recolectado del hashtag Saki Panther en Instagram, de Google y de todo mi proceso de documentación que me he currado para este vídeo, porque es que me parecía interesante hacer hincapié en la calidad y la variedad de estos diseños, que por supuesto no tienen nada que hacer con el primero que lo hizo esa persona que debía tener conjuntivitis o no sé qué tenía esa persona en los ojos para poder hacer semejante barbaridad. Por supuesto, este vídeo no era simplemente para echarnos las risas y para burlarme de la Saki Panther y para hacer un vídeo sobre tatuajes feos, sino que de lo que yo me di cuenta cuando estaba planteando este vídeo y organizándolo es que la Saki Panther es un buen ejemplo para reflexionar sobre la importancia de tener un buen tatuador y elegir un estilo que se adecue a lo que tú quieres tener en tu cuerpo a nivel tatuaje. Ya he mencionado en otros vídeos la importancia de saber en qué estilo quieres tus tatuajes, precisamente porque eso va a hacer un cambio brutal en el resultado del mismo. Lo que también es interesante y quería recalcar en este vídeo es que estáis viendo esta variedad de Saki Panthers en las que podemos ver estilos desde el tradicional hasta el New School, pasando por el Blackwork y una serie de adaptaciones que van relacionadas con crossovers de personajes de los dibujos animados de cuando éramos pequeños o personajes de memes como Guy Fieri o Spike el de los Rugrats o Rugrats o como pronunciéis, pasando por Pikachu e incluso la mismísima Pantera Rosa. O sea, hay unos crossovers muy buenos y en ellos podemos ver la variedad de estilos y técnicas con las que se ha realizado el mismo tatuaje, porque es una misma idea, un elemento figurativo. Pantera. Entonces, vamos a imaginarnos que en vez de una pantera es tu próximo tatuaje. Y tu próximo tatuaje es, no sé, una flor de poronga. Bueno, no, joder, es broma. Un perro. Imagínate que es un perro. Tu perro. Tu perro que murió. Hagámoslo family friendly. Tu perro no murió, pero te quieres hacer un tatuaje porque te cae muy bien tu perro. Yo es que quiero un perro también, quiero un Shiba Inu. A ver si lo consigo. Pero el tatuaje de tu perro es una idea. Es perro. Y como mucho, perro de raza X. Perro Shiba Inu. Lo que va a diferenciar ese tatuaje de ser asqueroso a ser el tatuaje más increíble de un Shiba Inu del mundo va a ser el tatuador que elijas y el estilo. Es que es eso. La idea del perro en sí no tiene mayor valor o menor valor estético-visual. Lo que tiene valor estético-visual es la experiencia del tatuador, el estilo que él tenga y la capacidad que tengáis ambos de entenderos y llevar la idea a donde la queréis llevar. Es decir, una idea tan simple como una patata cocida. Imagínate que te encantan las patatas cocidas y quieres tatuarte
una. Pues si tú le llevas la idea patata cocida a un buen tatuador que haga un estilo que a ti te guste y un estilo definido, fresco, moderno, un estilo fino, es posible que acabes teniendo un tatuaje de una patata cocida que sea notable o sobresaliente. Incluso gente vea tu tatuaje y diga, hostia, qué guapo que es, una patata, mola muchísimo ese tatuaje. Sin embargo, si tú tienes una idea brutal o visualmente impactante, imagínate un cerbero escupiendo fuego por la boca en una montaña de cadáveres humanos, en toda la espalda. Eso, si te lo haces con un tatuador, que sea malo, que sea tu primo el que acaba de empezar a tatuar, o el que sea el que hizo la Saki Panzer, esa idea brutal, impactante, que podría ser uno de los tatuajes más vistos en Instagram o de inspiración para tatuajes de hombres rudos y violentos y super edgy, eso se podría convertir en un tatuaje pobre o incluso directamente malo. Por eso me parece interesante, aparte de reírnos de la Saki Panzer, jaja, vaya mierda y tal, es interesante ver la idea de Saki Panzer. Una persona intentó tatuarse una pantera, resultó horrible, pero sin embargo, después, como ejercicio, porque al final es que es un ejercicio artístico, un montón de otras personas decidieron pillar la misma idea y reinterpretarla con distintos tatuajes y distintas ideas detrás de ese elemento figurativo que es la pantera. Y nosotros podemos ver el resultado, y los resultados no tienen nada que ver unos con los otros. Se mezclan estilos, hay la misma pantera tatuada en tradi, la misma pantera tatuada en tradi, pero el tradi playero este con las palmeritas, la misma pantera, pero en blackwork, incluso en negro con línea blanca. Son estilos muy distintos. Yo lo que quiero es que hagáis el ejercicio de echarle un ojo a todas estas Saki Panzers y daros cuenta de que vuestro próximo tatuaje puede ser un Pegaso, puede ser una patata, puede ser tu perro o puede ser un cerbero escupiendo fuego, pero si queréis un buen tatuaje, lo que tenéis que hacer es hablar con un buen tatuador que tenga un buen estilo y dejarle la idea bien clara para que los dos podáis llegar a un buen resultado. Y ya está, chicos. Hemos terminado con el vídeo. Me ha quedado bastante cortito. Estoy poniendo un esfuerzo extra en mejorar el aspecto audiovisual del tema y mi oratoria. Aprovecho para daros las gracias una vez más, porque de verdad, en mi último vídeo, en el que explico mi primer tatuaje, lo dejaré por aquí también, el feedback que he recibido es brutal, y sé que aún tengo mucho por hacer aquí, pero el hecho de que a estas alturas ya me estéis dando tanto apoyo y me estéis dejando tantos comentarios y le peguéis like y todo el tema, a mí me ayuda un montón, porque yo soy una persona muy motivada, pero es que ver que mis vídeos le están llegando a gente y les están gustando es que me motiva 5 veces más. Así es que he subido vídeo hace 2 días y estoy grabando otra vez, y ya me voy a quedar todo el finde grabando tranquilo y haciendo lo que me gusta hacer, que es esto. Si te ha gustado el vídeo, pégale un like para seguir ahí con el flow latino. Suscríbete al canal, a ver si esta vez acierto. Es aquí. Aquí es donde te tienes que suscribir. Y activa la campana, porque eso hará que te notifique los vídeos cuando yo los suba. Si te suscribes y no activas la campanita, es probable que suba vídeos y te enteres dentro de 3 meses cuando haya subido 4.000. Entonces tienes que ponerte al día y vas a perder el trabajo, tu novia te va a dejar, etcétera, etcétera. Entonces vete al día mejor, así vamos generando contenido juntos. También os dejo mi Instagram, por si queréis verme todos los días ahí, compartir tonterías y subir fotos semidesnudo. Y de verdad que nada más. Si os habéis reído, si os ha hecho gracia, lo que sea, a nivel técnico, a nivel de contenido, a nivel de todo, como si queréis decirme, René, un saludo, tío, eres el vamos, René, pringado, te voy a matar, lo que sea, dejádmelo en los comentarios, chicos, que a mí me encanta ahí hablar con vosotros y wisi wisi, si yo llevo la guasa, yo llevo el flow, yo llevo el training, ya hablaré del concepto del training. Con esto me despido, os deseo una buena semana, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Negro, respeta, que voy con cadena. Me quieren dar perpetua por hablar toda esta mierda. Perder la llave y dejarme en la celda. Yo estoy fresco dentro y fresco fuera. Y por si no teníais suficientes versiones de la Saki Panzer, he creado el filtro para Instagram de la mismísima Saki Panzer. Podéis encontrarlo entrando en RenéZZ, en mis historias destacadas, pone My Channel y ahí podéis utilizar este filtro para ver cómo os queda. ¡Pero respeta! ¡Que voy con cadena!